A recibirlos como siempre en Conciencia con Verónica en Planeta 2013.tv aquí en la Ciudad de México, en las Flores y Periférico. Y un gusto otra vez que volviste por fin. Por fin. Un gusto recibir nuevamente a Jorge Santoro. Ya tenía como dos semanas que no venía, como un mes, como mi un vida. Mes casi, ¿verdad? Sí. Pues bueno, todo esto por los ensayos de la tercera temporada de Juguetes Bajo la Tierra. Y ahorita vamos a platicar porque en verdad es toca el corazón, pero además es una parte muy linda y muy interesante porque es la tercera temporada. Uh-huh. Entonces, vamos a platicar de dónde surge este interés de transmitir un mensaje tan fuerte, amigos. La obra de Juguetes Bajo la Tierra habla sobre feminicidios, un tema desafortunadamente que es una realidad en nuestro país, pero vamos en la tercera temporada que se inauguró el domingo. Tercer temporada. Vamos a platicarles un poquito hacia atrás, ¿no? ¿De dónde empezó? ¿De dónde empezó este interés de compartir un mensaje tan fuerte y tan profundo? Bueno, yo llevo años en TV Azteca haciendo televisión, ya casi 20 años. Y en mí fue, bueno, yo estudié teatro primero y después ya estudié en la escuela de Azteca, pero realmente nunca había tenido la oportunidad de poder hacer teatro. O sea, por lo regular los actores, siempre al principio comienzas haciendo teatro y después brincas para el otro género, ¿no? Ya sea teatro, cine o televisión. Y en mi caso fue al revés, o sea, como muchas cosas que hago, ¿no? Empiezo al revés. Y entonces de ahí surgió que esta necesidad de querer ya hacer cosas con un contenido social, cosas que hablaran de sentimientos verdaderos, de emociones verdaderas, de cosas que, y sobre todo que nos atañen a todos los mexicanos, ¿no? Que es muy complicado el tema de los feminicidios, de la venta de órganos. Eso fue una necesidad de querer decir cosas con verdad e impacto. Sí, que es un mensaje al final que tiene que ver con nosotros, mi amor, porque el cambio de una sociedad no comienza en el gobierno, ni comienza en los grandes movimientos, comienza en la conciencia individual, que claro, se convierte después en una conciencia colectiva, ¿no? Totalmente. Entonces, bueno, esta tercera temporada, ¿por qué llegamos hasta la tercera temporada? Bueno, vamos a llegar, yo creo que vamos a llegar a más, pero vamos a llegar porque en verdad lo siento con tanto cariño el proyecto, que me sumo a toda la difusión de la obra y a invitarte a que colabores con tu conciencia a recibir este mensaje. Claro, yo creo que aquí lo importante es que vean la obra, porque sí, no pretendemos más que simplemente sensibilizar al público, darles un mensaje de que no podemos ya seguir en el no pasa nada, en el una más, una desaparecida más y ya es un número más. Queremos dar justamente este mensaje de pues que la gente sepa que estamos viviendo un momento difícil y realmente lo único que queremos es sensibilizar al público, no más.
que te hagas consciente que es una realidad, no hasta que lo vivas, ¿no? Exacto. Y dos, que además hay una forma en la que puedes colaborar, no desde el miedo, que siempre es importante y es un mensaje como un poco ambivalente, ¿no? Porque siempre es importante un poco la precaución, pero yo digo, pero no. O sea, sí, pero si tú tienes la fe y la certeza de que todo sucede y todo es perfecto, no puedes estar viviendo con miedo, mi amor. No, no merecemos una vida de temor, una vida de resguardo, porque entonces, ¿qué caso tiene Pero yo creo día, que ¿no? sí puedes vivir una vida de prevención. Sí. Eso sí, sí podemos prevenir muchas cosas, sobre todo informar a los jóvenes. Y bueno, aquí directamente lo que les pasa es a las mujeres. O sea, el feminicidio es un asesinato por odio hacia el género, sí, ¿no? Femenino. Por eso se llama feminicidio. Y hasta el 2010 se tipificó como eso, ¿eh? Sí, porque antes se iba entre muchísimos de los casos de homicidio. Era, ¿no?, homicidio y punto, ¿no? Sí. Y cuando ya se dan cuenta de que es por odio al género, uh-huh, es cuando realmente ya entonces ya se voltea a ver hacia ese lado y dice, no, pues es que sí, vamos a... se vaya. Eso se llama feminicidio. Sí, porque la condición de mujer, mi amor, te pone en una vulnerabilidad mayor. Es decir, te pone en un foco diferente, de mayor pues criminalidad, de mayores abusos. Claro, aquí en el grado máximo del feminicidio, y bueno, vamos a estar hablando también en otros programas de todo, cuando comienza también toda la violencia de género, ¿no? Claro, que aunque hay en ambos géneros, es mucho más visible y marcado en la mujer. Bueno, entonces llegamos a la tercera temporada, ¿verdad? Estamos empezando. Muy contentos. Sí, con unos super padrinos además acompañando, sumándose. Porque esto es lo importante y lo lindo, ¿no?, de estos proyectos de conciencia. La gente se suma porque viene desde el corazón, ¿no? Cuéntanos de los padrinos, ¿cómo fue que los invitaste, que lo...? Pues mira, a partir de un cierto tiempo para acá, de repente las cosas se me dan. Sí. Antes yo tenía que estar persiguiendo, ¿no? Y de repente algo mágico sucede y entonces la vida me va poniendo las situaciones a favor. Y claro, también creo que está en uno en tomar justamente esas oportunidades que la vida te pone, ¿no? Entonces, en esta tercera temporada, pues, por azares del destino, al profesor Nelson Vargas, también se le muestra el proyecto, y pues obviamente, ¿no?, dijo, claro que sí, va a ser doloroso para mí, me lo dijo, o sea, fue muy franco y me lo dijo. Es una situación que a 10 años de la muerte de mi hija, del asesinato de mi hija, sigo padeciendo pues este dolor. Sí. Entonces me dijo, va a ser muy difícil, pero si yo algo puedo decir ese día del estreno que pueda servir, adelante. Sí. Y maravilloso, porque sí, sí fue. Sí, sí, obviamente estaba muy conmovido muy y decía conmovido. Que realmente la obra, que es una obra realmente que refleja los sucesos y los momentos críticos de todo un proceso de secuestro, de crimen organizado, de un feminicidio, el dolor de la víctima y el dolor de la familia también. Sí, también, pues varios aspectos tocamos. Claro, ¿no?, todo el tema también de autoridades. Ajá. Y demás, ¿no? ¿No? No la dejes de ver, porque en verdad toca el corazón y yo creo que él ahí en su mensaje era, pues sí, estoy sensible, estoy aquí, no pensaba que pudiera venir a la obra por lo fuerte que sí representa. También tuvimos a de madrina, y no la puedo dejar también de, claro, claro, de nombrar a la señora, la primera actriz Hilda Aguirre, que la verdad pues fue padrísimo porque también se sumó al proyecto. Sí. Se sumó al proyecto y bueno, salió encantada con sí, el proyecto. Y con un mensaje súper poderoso. Y me dijo, ¿sabes qué? Tienes mi apoyo y vamos a ver cómo podemos mover el proyecto porque vale la pena, es para que esté en teatros enormes. En cadena nacional, sí, decía, ¿no? Ella el profesor dijo, Nelson Vargas. Nelson Vargas. Para que esté en cadena nacional. En cadena nacional, para que lo vean, para que conozcan el tema, para que se sensibilice la sociedad, ¿no? Sí, y estuvieron también por parte de la delegación Cuauhtémoc, la directora de Cultura, licenciada Alejandra, también obviamente sumándose en esta parte. Es decir, las temporadas se van dando porque resuena, porque es un proyecto que tiene que ver con nosotros como familias, como individuos y como sociedad, ¿no? Desde el punto en donde estés. Claro. Entonces, bueno, primero fue mucha felicidad. Pues muchas gracias. Además tiene unos actores, actrices maravillosas, además se avienta un super papel que yo por tercera vez iba a volver a llorar, pero llevaba Kleenex. Y pues invitarlos, aquí es invitarlos, súmate. Sabemos que a veces el dolor, ver las situaciones en realidad, pues te conectan con una parte triste. Pero
es nuestro compromiso en la sociedad, es el compromiso con tu familia. No esperes a vivirlo cercanamente, no esperes a que suceda en tu familia. Vamos a sumarnos realmente en un movimiento, no de lucha, porque no es en lucha, es al contrario, ¿no? Desde el amor, ¿qué podemos transformar para que esto deje de suceder en nuestro país? Sí, y bueno, los quiero invitar a todos a la obra de teatro Juguetes Bajo la Tierra, todos los domingos de marzo, abril y mayo, en el Centro Cultural de la Diversidad, en la calle de Colima, 267, Colonia Roma. Pero a las 5 de la tarde. Ah, sí, es 5 de la tarde. Sí, ¿verdad? Así que se pueden ir a comer en dominguito. Y después. Y de ahí se van a ver un espectáculo que, de verdad, es muy sensible. Hay gente que cuando ve la publicidad dice, oye, pero se ve terror. Le digo, no hay nada grotesco, les doy mi palabra. No. Es desde el corazón, desde llegar a las fibras más sensibles del ser humano. No, y muy, muy cuidada, muy, el mensaje muy fuerte, sí, pero no es algo violento. Adolescentes los puedes llevar, pero sí, siempre acompañando con tu reflexión. Claro. Porque obviamente no es una película de comedia, no es una obra de comedia. Entonces, siempre acompañando al final qué emociones sienten, desde dónde, abordar con tus comentarios una perspectiva para que puedas canalizar esta situación en los pequeños y en ellos, que se convierte en un mensaje educativo y cultural, ¿no? Y bueno, además la zona está súper tranquila porque ese día no hay parquímetros, hay estacionamiento, claro. Está el metrobús a una calle, metro a dos, es perfecto. Colima hace esquina con Insurgentes y el metrobús más cercano que está enfrente del teatro es el Durango. Metrobús Durango. Entonces, sí, el acceso cómodo, está súper fácil. Y pues bueno, los invito, no dejen de verla en esta tercera temporada. Domingo, 5 de la tarde. Y bueno, para concluir, continúen siguiéndonos en redes, acompáñenos en la página del programa En Conciencia con Verónica. Tengo, ustedes recordarán, Ana Araujo con una voz extraordinaria, todavía tengo algunos discos. Escríbeme en la página del programa, escríbeme en la página personal para que puedas venir a recogerlos. Tiene una voz increíble, una interpretación maravillosa y además multitask, o sea, emprendedora con varios proyectos, una mujer muy joven, muy con energía y una fuerza impresionante. Entonces, continúen ahí siguiéndonos. Muchas gracias. Pues espérenos porque ahora... Thank you.
Bienvenidos amigos, nuevamente estamos en el siguiente segmento. Un gusto que nos acompañes. Si quieres escucharnos y vernos mejor, conéctate en la producción Planeta2013.tv. Estamos en Conciencia con Verónica y el día de hoy tenemos una invitada que hemos estado tratando de coincidir y demás, pero hoy era el día perfecto para que tú recibieras toda esta luz, todo este mensaje y todo este cariño con el que recibimos a Diana Pluma. Muchas gracias, tu invitación, no. Jorge, de verdad. Gracias. ¿Qué les puedo decir? De verdad me siento honrada por este espacio, pero más que nada es para darle espacio a la luz, ¿no? Y al mundo espiritual. Entonces se los agradezco mucho. Al contrario. Sí, muchas gracias. Y así es, amigos, como nos vamos conectando. Porque pareciera que es coincidencia, son casualidades, sino todo llega en un momento preciso, en un justo momento, para que todo se dé y sobre todo para que podamos conectar a través de esa información, de esta luz, contigo, mi vida, que nos escucha. Y vamos a hacer un mensajito de saludos. Claro. Para Sergio. Quiero saludar a mi hermano Sergio, que por ahí creo que está viendo el en vivo. Te mando un beso, te mando bendiciones, sabes que te queremos muchísimo y te extrañamos. Sí, y pronto vamos a estar ahí también conviviendo, coincidiendo y sobre todo transformando siempre, ¿no? En ese camino de luz. Yo quiero mandar saludos a mi papá que vive en Michoacán y platicaba con él. Saludos. Y me dice, es que siempre te veo, ¿no? En los programas y nunca te saludo. Y es un ejemplo, 88 años, que sigue trabajando, haciendo. ¡Qué maravilla! Y es eso, es cuando tú crees, cuando estás conectado en esta parte de luz, y no importa lo que tu cuerpo duela, no importa lo que suceda afuera, tienes esa fuerza que te levanta, esa fe, energía. Ese amor que te hace seguir, ¿no? Papita, muchísimas. Yo creo que esa es la energía que levantó a mi abuela muchas veces, de casi estar muriendo. Se levantaba con una luz. De verdad, o sea, con una luz, ¡pum! Resplandecía. Sí, decías, no me permite porque yo todavía no estoy. Sí, allá. De verdad. Pues así mi padre, ¿no? Y igual. Mi madre igual, se levanta igual todos los días con ganas de hacer cosas. Ok, bueno, pues vamos a platicar un poquito sobre ángeles, ¿les parece? Porque muchos tenemos, a veces desde un enfoque de luz, desde canalización o desde religión, cierta información que hoy sería interesante conocer para que puedas recibir también ese beneficio de amor, ¿no? Así es, pero ¿cómo contactamos con ellos? ¿Realmente es hasta que uno les habla y los permite que participen en nuestra vida o no? Pues mira, en realidad los ángeles están en todo momento, ¿no? Son seres de luz, son seres espirituales, no pertenecen a ninguna religión, ¿no? O sea, son seres luminosos que nos acompañan en todo momento. Están aguardándonos, están resguardándonos, pero sí hay una regla, ¿no? Pero Jorge, y una de esas reglas es tener esa humildad para reconocer que necesitamos su ayuda, ¿no? Somos compañeros, en realidad los ángeles son nuestros compañeros. Yo lo veo como no están ni arriba ni abajo, simplemente vamos de la mano junto con ellos. ¿Y qué te puedo decir? En este caminar por mi vida me he acompañado de ellos todo el tiempo. ¿Desde niña? Desde niña, de hecho, desde niña he traído el don para ver el mundo espiritual. Hace 10 años comienzo a ver a los ángeles, se empiezan a presentar en mi vida, en la vida de los que me rodean. Fue cuando llegué yo, ¿no? Claro, amigo, claro. Cuando llegué, no, cuando llegué tú, la verdad. Exactamente, sí, claro, amigo, claro. Y ahora mero. No, pero acabas de tocar un punto importante, Jorge. En realidad, así es como se manifiestan ellos, a través de ustedes, a través de las personas. En realidad, algunos tenemos esa bendición de poder ver más allá, pero no todos. Pero sin embargo, aquí se manifiesta, ¿no? El punto es que estemos abiertos a ver cómo en cada momento de nuestra vida se manifiestan ellos, ¿no? A través de un mensaje de una persona, traigo algún problema y a lo mejor no sé cómo resolverlo, puedo levantar una oración y decir auxilio, ¿no? Wow. Y en ese momento llega. Y es alguien. Ahí cuando intervienen, ¿verdad? Exactamente. Es decir, necesitan invitación. Exactamente. O sea, hay un par de películas hace tiempo, después se las voy a recomendar, y es precisamente La vida de los ángeles en la tierra, en donde pueden observar, ver lo que estamos haciendo y decir, ay, Dios santo, bueno, o sea, ¿cómo le explico? Pero es hasta que uno da esa fe, esa invitación y esa apertura para que también sean guías de tu propio camino. Así es, porque de hecho nosotros tenemos algo que se llama libre albedrío.
y es algo que es intocable. Por lo tanto, ellos están ahí para resguardarnos en momentos adversos, para poder seguir nuestro destino, nuestra misión de vida. Pero también ellos tienen que respetar ese libre albedrío. Por lo tanto, sí necesitan que nosotros los llamemos, los invoquemos. Y de verdad se los digo, no hay recetas mágicas. Mientras los invoquemos desde aquí, desde nuestro ser, ellos bajan. Sí, ya vemos los que nos dedicamos a esto. Pero finalmente solamente somos un medio para hacerles saber a los demás cómo contactarse a ellos mismos. Ok, entonces podríamos decir, Diana, que es, son seres de luz, como nosotros, mi amor, tú eres un ser de luz, claro, en este plano ahorita materializado con una densidad, pero que no han tenido una experiencia humana, ¿cierto? Cierto. Es decir, no saben por qué nos enojamos tanto, nos enganchamos, nos apegamos, ¿no? Que están en una dimensión paralela. O sea, es decir, literalmente no es que bajen del cielo, sino que pueden intervenir desde esa dimensión en donde se están manifestando. Así es, así y es. ¿A través de? Pues mira, en como te comento, ellos se manifiestan a través de las personas, a través de los momentos. En este caso es estar abiertos. Yo les invito mucho a estar abiertos. Ellos un día dijeron, el Arcángel Miguel un día dijo, el ser humano se ha vuelto ciego, se ha vuelto sordo, se ha vuelto mudo. Necesitamos abrir nuestros sentidos. Este cuerpo es un medio. Entonces tenemos que estar abiertos a poder ver todo lo que este mundo nos está diciendo a través de ellos. Yo puedo dar fe de que San Miguel Arcángel, que aparte es mi ángel de la guarda, me ayudó en momentos, en una situación familiar complicadísima que vivimos. Él me estuvo cuidando y le estuve pidiendo y nos protegió todo el tiempo. O sea, fue maravilloso. Y tengo una fe inquebrantable en este arcángel. Claro. Y bueno, vamos entonces a platicar de los 7 arcángeles, ¿no? Uh-huh. Que bueno, pues fuera de cualquier religión hay toda una corte celestial. Al menos hay un ángel por cada ser humano, más toda la corte de arcángeles, ¿no? Y que tienen de alguna hasta forma. Querubines, sí, hasta Cupido, bueno. ¿No? Pero es decir, pero para entender un poquito, si a lo mejor, bueno, tú le puedes estar pidiendo, claro, a tu ángel de la guarda, que siempre desde niño nos invitan a pedir, pero que también cada uno de ellos tienen como ciertas representaciones a través de su intervención, de sus colores y demás, ¿no? Así cuéntanos un poquito de los arcángeles. Así es, mira, bueno, pues efectivamente, como lo dices, Vero, son muchos arcángeles. Son muchas seres que están ahí acompañándonos, pero los arcángeles en sí, yo les digo, es como si tuvieras una situación en tu vida y necesitas a lo mejor algo, alguna cuestión legal, pues vas con el abogado, pero una situación de la enfermedad, pues vas con el doctor, no vas a ir con el abogado para una cuestión de salud, ¿no? Entonces ellos funcionan así, ¿no? Sus rayos se manifiestan de esa manera. El Arcángel Gabriel, por ejemplo, es este ser que trae luz a nuestras vidas a través de darnos paz, tranquilidad, armonía, ¿no? Es al que podemos acceder para que equilibre, ¿no? El de blanco, su luz es blanca, exacto. En el caso del arcángel Zadkiel, su rayo es el violeta, ¿no? Y él nos ayuda a encaminarnos a esa transformación, a transmutar todo aquello que es necesario que se transforme para nuestra evolución, ¿no? Okay, cuando estás en procesos de cambio, cuando hay sucesos que a lo mejor no has iniciado tú, pero que afuera se están transformando, es como este acompañamiento. Así es, él nos acompaña en todas esas transformaciones, ¿no? Nos da luz. En el caso del arcángel Uriel, él nos acompaña para despertar en nosotros la voluntad, ¿no? También nos acompaña inclusive para cuestiones de abundancia, económicas, estas cuestiones materiales, también está él para acompañarnos. Entonces, a él podemos acceder para nuestra misión de vida. Es el rayo rubí. Y sí, lo que pasa es que también tiene que ver sus rayos en diferentes dimensiones, okay. Pero es todo un tema. Ese es otro tema. Pero bueno, enfóquense en el rayo rubí con él para que empecemos a conectar con esa voluntad y encontrar y activar nuestra misión y desde ahí venga esa abundancia, ¿no? En el caso, el rayo rosa es Chamuel. Chamuel es el rayo del amor, ¿no? Luz, compasión, ternura. Pero sobre todo ese amor que realmente es desde la comprensión. Infinito. Entonces, apoyémonos de él para nuestras relaciones personales. También nos apoya para el trabajo, porque eso también es una relación de amor. Nuestro trabajo es una relación de amor. Como entonces, nos relacionamos con todos los medios. Exactamente. Porque es con los alimentos, con las personas, con el medio ambiente. Exactamente. Okay. ¿Desde dónde me relaciono? ¿Desde el ser o desde dónde? ¿No? O desde el ego. O desde el ego, exactamente. Entonces,
Arcángel Chamuel. El Arcángel Miguel también nos acompaña en todo lo que es la luz, la protección, la voluntad, la fe. Él ahorita, de hecho, está regiendo este año. Entonces nos va a estar acompañando. Les pido y les invito a que pidan su ayuda, su asistencia con su rayo azul zafiro. Entonces, él es para resguardarnos y no nos van a exentar de las pruebas porque son para crecer, pero sí nos van a acompañar para despertar voluntad, confianza y la certeza de que hay un mundo espiritual resguardándonos. Wow. En el caso del Arcángel Rafael, bueno, es el médico del cielo, ¿no? Es su rayo verde esmeralda, sí, es maravilloso. La realidad es que al lado de él, tu ser está en equilibrio, ¿no? Y tu cuerpo lo manifiesta, ¿no? Salud. Entonces, en equilibrio emocional, definitivamente, mental, cuerpo, mente, emoción, espíritu están en armonía. Entonces, acompáñense de esa luz verde para que él los equilibre a nivel un poquito más físico. Por añadidura, pues todo lo demás se dará. Oye, y por último, bueno, el arcángel Jofiel. ¿Jofiel? De estos siete arcángeles, es el rayo dorado. Es la conexión, wow, con el supremo, con lo absoluto. Es esa conexión en donde todos estamos unidos, en donde nada está separado y en donde al contactar con él, él nos puede ayudar a acceder a ese mundo en donde todo es posible, lo que comentabas hace rato, en donde no hay imposibles, en donde no hay divisiones y en donde todas las relaciones tienen un porqué y un para qué, y cada situación tiene una enseñanza que nos puede llevar a elevarnos y a despertar nuestro espíritu. Wow. Oye, Diana, bueno, yo sé que das terapias, ¿no? Así es. ¿Das angeloterapia? Así me gustaría es. Que les contaras. Platicamos de eso para el siguiente segmento, es decir, perfecto, en qué consiste, cómo es el acompañamiento. Y aquí es bien importante como conectarte en esta parte, tanto de la identificación, ¿no?, de los colores, uh-huh, el arcángel que es. Y es lo que tú vas creyendo y haciendo crecer en esa fe, ¿no? Porque hay personas que tienen rituales, entonces uh-huh, tienen la figura y las velas y esto y demás, ¿no? Y entonces a veces es, no es exactamente como tenga que ser, porque se vuelve un dogma, sino es que naces desde tu corazón para esa conexión, ¿no?, en esa oración, en ese hablar. Así es, Vero. Bueno, pues un gusto tenerte y no se vayan, vamos para el último segmento para platicar un poquito cómo a través de personas que se dedican a la angeloterapia como Diana nos pueden colaborar en la transformación y en las terapias. Quédate unos minutos más y acompáñanos. Estamos en Planeta 2013.tv. Muchas gracias.
Bienvenidos amigos, estamos en Planeta 2013.tv en Conciencia con Verónica y estamos hablando con Diana Pluma, angelóloga, ¿se entenderá? Sí, angeloterapia, sobre pues el contacto que puede ser tan importante y transformador en tu vida con los seres de luz, con los arcángeles, con los ángeles y con la corte celestial entera, ¿verdad? Así es. Cuéntanos un poco en esta parte del contacto. Bueno, ya nos decías que se van manifestando, pero así tú es. Puntualmente, ¿cómo es que contactas para poder ofrecer una terapia? Y ya, bueno, estábamos platicando cómo es la terapia, ¿no? Pues bueno, mira, el inicio realmente de contactar sí es un trabajo interior, ¿verdad? O sea, sí te puedo decir que todos podemos pedir ayuda y ellos se van a manifestar, pero sí es importante trabajar tu interior para poder elevar esa vibración. Uh-huh. Ellos también en su infinito amor bajan su vibración para conectar, al subir nosotros, ellos bajan y ahí nos encontramos. Uh-huh. Entonces, sí es necesario un trabajo interno, yo estoy sumamente comprometida con él, y ser congruentes, ¿no? Ser congruentes. ¿Cómo nos relacionamos? Justo ayer puse algo de la congruencia. Así es. Sí, yo la verdad les invito a todos los seres de luz que busquemos ser congruentes. No dejamos de ser seres humanos porque venimos a crecer aunque seamos canales. Pero la congruencia también ayuda a esa vibración a contactar con el mundo espiritual. Desde esa congruencia, desde esa vibración, en todas las sesiones, bueno, realmente yo soy un medio, pero Jorge, o sea, no me considero más allá, simplemente soy un medio para que ellos se manifiesten. En ese momento la persona que se acercan a mí, porque al final necesitamos este cuerpo para comunicarnos, claro. En ese momento pues simplemente dejo de ser yo. Yo se lo decía a Jorge, inclusive ahorita, pero no soy yo, ¿no? Uh-huh. O sea, estoy permitiendo que ellos transmitan lo que tengan que transmitir y suelto, ¿no? Suelto toda parte de ego, de personalidad, sí, para que entre. Es una parte como increíble porque lo tienes que vivir para saberlo. Yo tomé una terapia con Dianita y justamente ella sabe que cuando yo llegué con ella y empezamos a trabajar, venía un cambio, ¿te acuerdas? Sí. Y venía un cambio muy bonito, pero yo todavía decía, pues ¿a qué hora, no? Porque no veo para cuándo, ¿no? A ver si lo agendo. A ver si lo agendo, prendo la tele y lo puedo ver, ¿no? Y justamente después de eso, por azares del destino, la vida nos separa a Diana y a mí y empieza mi transformación. Fue muy chistoso, muy mágico. Y ahora nos volvemos a reencontrar aquí, en sí, este espacio. Fue una magia. De voltearnos y de repente ya estaba acá. Sí. Yo, se me apareció. No, y amigos, pero fue hace un mes más o menos. Sí, hace un mes aproximadamente. Sí. Y en este proceso ya de este despertar, ¿no? En el que me encuentro. Entonces, súper bonito. ¿Tú empiezas a recibir de alguna forma el mensaje? ¿Es como si lo estuvieras escuchando y transmitiendo? ¿O es directamente? Es directamente, viene como pensamientos para mí. Sí. Hay veces que sí he llegado a escuchar, uh-huh, ¿no? Es como un sonido angelical, porque sí hay vibraciones. Uh-huh. Wow. Pero en realidad viene como un pensamiento, pero mi ser sabe y reconoce que no es el mío, que no es el propio, que es de ellos. Así es. Hermosa, y cuéntanos, una persona llega a terapia y, bueno, ahorita va a poner sus contactos para que puedas contactar y contratar una terapia, una cita. ¿Llegan las personas y llegan con algo en particular? ¿Tienen que haber hecho algo antes previo o no? Mira, no, realmente yo creo que llegan las personas correctas en el momento correcto y estamos en el lugar adecuado, ¿no? Entonces, simplemente se induce a un proceso de meditación, okay, en donde sí, de preferencia sí les pido que no me digan nada, ¿no? Hay veces que sí es necesario, depende de la apertura, no te puedo decir, ninguna sesión es la misma. Claro. Entonces hay personas que sí necesito que me digan más directo porque es una situación más directa la que tienen que resolver. Uh-huh. Pero a lo mejor vienen como muy dispersos y entonces no hay necesidad, ellos lo saben todo. Claro, estamos conectados infinitamente. Así y es. Empiezan a recibir el mensaje. Exactamente. ¿Más o menos cuánto tiempo dura una sesión, mi amor? Mínimo una hora. Máximo hora y media, la máxima que me ha aventado es de 2 horas y media, pero eso es porque ya eran niveles muy altos. Muy profundo el mensaje. Y vienen pues para todos, ¿no? Me ha tocado personas con cáncer, tuve la experiencia con un niño de cáncer que gracias a Dios aquí sigue, tiene ya 11 años, en ese entonces tenía 7 añitos. Entonces ellos son maravillosos y hay de todo,
¿no? Vienen para situaciones también de su economía, que están atorados, y pues también ellos les impulsan para ver qué situación es la que hay que mover de su vida, que está atorada su energía. Claro, es ir resolviendo. Así es, de todo, ¿no? Hay situaciones emocionales, de pareja, ¿qué te puedo decir? Lo que en la misma vida nos va sucediendo. Todo es posible. Así es. Y finalmente todo se va manifestando a partir de tu propio campo electromagnético, desde tu propia vibración, y supongo ahí es en donde justamente comienzan a suceder también los cambios. Así es, así es. De hecho, en realidad lo que acabas de decir, Vero, es eso. Ellos lo que en realidad hacen es ayudarnos a conectarnos nuevamente, sí, porque el mundo exterior a veces nos desvirtuamos y nos desconectamos. Sí, sí. Entonces, eso es lo que hacen, elevar nuestra vibración para conectar con lo que ya nos pertenece, en realidad, lo que ya está. Sí. Somos merecedores de todo infinitamente, todo. No tienes que lograr merecer, ya eres. Siempre somos, antes y después, ¿no? Sí. Cuéntanos en dónde te pueden contactar, cómo te pueden localizar para alguna terapia. Claro que sí, pero mira, realmente ahorita no manejo gran publicidad. Me pueden encontrar a través de Facebook. Está como Dian Pluma, así me encuentran. Y ahí, bueno, comparto lo que día a día me va sucediendo. Ahí están mis datos, mi teléfono, mi correo. Ahí pueden ingresar y, bueno, yo también puedo, alguna duda que tengan, si puedo hacerlo desde ahí, la aclaro, y si no, bueno, ya los invito a que lleguen con nosotros. Digo nosotros porque son con los ángeles. Toda la corte. Toda, ¿no?, la corte. Oye, ¿entonces los hombres entramos en ese, en los querubines? ¿Seremos? En los querubines. ¿Estamos como en esa línea o cómo es? Ahí están. No todos. Algunos caídos. Otros. Y algunos. Sí, ángeles caídos. Sí, ¿verdad? Hay que darles una ayudadita para levantarlos. Ok. Y bueno, pero no es de género, mujeres también. Sí, una ayudadita necesitamos a ver. Amigos, un gusto que nos acompañe, es un gusto tenerte, espero pronto seguir coincidiendo, porque nos vamos cruzando en el camino en estos mensajes precisamente para ti, que estás esperando que algo suceda mágicamente en tu vida, pero la magia comienza en tu interior, la magia comienza en ti, en que comiences a andar un camino diferente, en que comiences a creer, en que comiences a conectarte con toda esta corte celestial a través de Diana, que comiences a contactarte contigo en el subconsciente, que empieces a contactarte con proyectos de conciencia, pero la elección, mi amor, la tienes tú todos los días. Te deseo en verdad que tengas un día lleno de instantes felices, de vida. Igualmente para ti, muchísimas gracias, Jorge. Muchas gracias. Y estamos próximamente la siguiente semana. No te pierdas, va a estar Valentina del Mar, porque tenemos ya alfombra roja con el infierno en la piel. Muchísimas gracias. ¿Sí mandamos saludos?